Hola amigos. Hoy día vamos a hacer una breve revisión de un programa muy útil para predecir los valores de pKa de moléculas orgánicas. ¿Por qué es tan importante el pKa, el menos logaritmo de la constante de acidez de las moléculas orgánicas? Por cuanto a través del pKa podemos predecir reactividad, solubilidad en agua interacciones no covalentes, fármaco receptor, se puede estimar incluso el traspaso a través de barrera hematoencefálica. Por lo tanto, es sin duda alguna el PK sub A una propiedad fundamental en química orgánica y química medicinal. Y lo que tengo aquí es un artículo publicado en el año 2021 en Journal of Chemical Information and Modeling publicado por Xiaolin Pan y colaboradores de la Universidad Normal del Este de China, y reportan el software llamado sub a un servidor web para la predicción de pequeñas moléculas, predicción de PK-A de pequeñas moléculas usando una red neural gráfico convolucional. Ahora bien, existen ya programas en el mercado o incorporados dentro de otras suites, para poder calcular PK sub A. ¿Qué es lo que me llama la atención de eh, la propuesta de estos investigadores? Primero, que es completamente gratis. Segundo, que está alojado en un servidor, o sea, se puede acceder desde cualquier computador a través de la aplicación interna que tiene la página web. Uno puede dibujar cualquier molécula. No es necesario descargar un programa o. Tercerizar a través de otro software para poder luego ingresar, por ejemplo, un código SMILES o de otro tipo. Y bueno, más allá de la metodología que ellos explican, trabajan con matrices, expresan la molécula de manera numérica en una matriz para luego generar predicciones. Ellos hacen un estudio bastante acabado y eso también me llama la atención. Evalúan más de un millón y medio de moléculas y nótese lo siguiente. Si vamos ahora a los gráficos comparativos donde publican que también predice la plataforma diseñada por ellos respecto a otros programas ya presentes en el mercado gratis y también pagados, vemos lo siguiente. En esta que dice acá figura 2, todos estos gráficos que tenemos acá arriba primero predicen para el caso de los ácidos de manera comparativa, o sea, lo que tenemos es el valor de pKa sub A experimental de las moléculas estudiadas versus el valor de pKa predicho por los respectivos programas. El segundo es la propuesta de los investigadores chinos y podemos ver que hay una muy buena distribución para el caso de los ácidos con un R cuadrado de 0.97, ligeramente superior a las predicciones de Marvin de DNN y prácticamente igual a la de EPIC, un programa muy conocido que está incorporado dentro de otras suites mayores para el cálculo automatizado de PK-A. Yo diría que este sería el gran competidor, EPIC, de Molgi -PK a Pero podemos ver de que para predecirle el PKA a los ácidos son comparables. Para predecirle PKA a las bases, sin embargo, vemos una pequeña diferencia. Desde el punto de vista del R cuadrado, prácticamente es lo mismo, 0,94 versus 0,96. No obstante, PK sub a, la propuesta gratis de los chinos, tiene algunas desviaciones a valores bastante bajos de pk sub a. O sea, para el caso de las bases en particular, a bajos valores de pk sub a hay grandes desviaciones en la predicción lo que no ocurre en Epic. No obstante, mérito de los chinos, estamos hablando de una plataforma web, insisto, que es gratis y a la cual se puede acceder desde cualquier parte. En la descripción del video voy a dejar el link y también vamos a ver ahora brevemente para que vean cómo predice esto y los pros y los contras que tiene. Finalmente ellos también tomaron una serie de moléculas del laboratorio Novartis. Para poder ver que también predecían a estructuras eh, ya fármacos más complejos, propiamente tal. En términos generales, para el caso de los ácidos, hay una distribución razonable, con un R de 0,75 superior al de EPIC, que es de 0,65, y comparable en el caso de las bases, en el caso de eh, MOL-GPK-SUBA y EPIC, es prácticamente el mismo valor, 0,75 versus 0,71. Para los que son más del área analítica, eh, estos valores créanme que ya son buenos. Estamos hablando que ellos evaluaron millones de moléculas y uno nunca va a esperar tener un R cuadrado de 0.99 como muchas veces los químicos analíticos buscan en sus eh, investigaciones. Este no es el caso. Aquí estamos trabajando con valores experimentales versus valores predichos. Entonces... Bueno, finalmente aquí hay algunos ejemplos y esto que también quisiera destacar. La plataforma pareciera ser que es muy buena para discriminar tanto efectos inductivos sobre el valor de PKa como efectos de resonancia sobre el valor de PKa. Acá tenemos una molécula, en este caso una amina, con distintos valores predichos de PKa y podemos ver de que la amina sola, en este caso tiene 2, 3, 4, es una butanamina. 10.72, si colocamos un átomo de flúor en las cercanías, el pKa baja a 8.69. Es de esperar un descenso en el pKa, -SU por supuesto, por el efecto electroatractor del flúor. Si está más lejos el flúor, vean cómo el pKa -SU sube según la predicción 9.45 y finalmente 10.38. O sea, es bastante razonable, está evaluando bien en base a el efecto inductivo del átomo de flúor. Efectos resonantes podemos ver que también hay una buena predicción. Ejemplo, aquí tenemos la piridina en el centro, y podemos ver de que cuando la acetilamos en posición meta, el valor es 3.2 versus el valor experimental que es 3.18. O sea, es una predicción muy buena. Lo mismo acá, ahora por el efecto inductivo del flúor tenemos 2.48 el valor predicho para esta piridina versus 2.97, una muy buena predicción sin duda alguna. Y así en términos generales podemos decir, en base a lo que ellos también informan en el artículo, del cual también voy a dejar el DOI en la descripción para que puedan acceder a él, pareciera ser de que este programa es bastante bueno para discriminar tanto efectos inductivos como efectos de resonancia previamente quisiera mostrar aquí está la página web de los investigadores el link es muy simple es chundrag.cn y interesantemente en este link se van a encontrar con una serie de aplicaciones web para calcular muchas otras cosas por ejemplo hay algunas que permiten calcular como dice acá energía de solvatación en medio acuoso estados tautoméricos eh, hibridación molecular para el diseño de fármacos, recombinación de fragmentos para el diseño de fármacos, etc. Toxicidad también. Y aquí está lo que nos convoca ahora, MoljipK sub A para el cálculo de PK sub A. Si entramos ahí, si damos clic, podemos ingresar el código SMILE de la molécula que queramos predecir o podemos dibujarla. Si damos clic acá, podemos dibujar una molécula cualquiera y... Esto sin duda alguna es un pro, poder dibujar rápidamente, pero un contra que tiene es que cuando uno dibuja una estructura y quiere modificar la misma, no ha encontrado forma de hacerlo. Cuando uno coloca devolverse, simplemente tiene que dibujar la molécula de cero. Entonces, por ejemplo, el PKUA de un ácido carboxílico de un ácido benzoico, dibujándolo acá rápidamente una preta submit. Carga la molécula automáticamente en su forma de código SMILE. Apretamos el botón azul que dice PREDICT PK-A. Esperamos un par de segundos y nos dice que el valor es 4.1. Bastante eh, buena la predicción sin duda alguna para el ácido benzoico. Dado que el ácido benzoico por el efecto SP2 del anillo aromático es ligeramente más ácido que si tuviéramos por ejemplo un ácido alifático cualquiera. Y no solamente aparte del pKa tenemos acá algunos otros descriptores, como por ejemplo el peso molecular, el LOGP, también muy útil en química medicinal, 1.4 aproximadamente, tenemos algunos valores de eh, superficie polar topológica, que también es un buen indicador de qué tanta probabilidad tiene una molécula de traspasar o no eh, la permeabilidad intestinal, etc. El resto son... Descriptores que apuntan a las reglas de Lipinski, básicamente. Entonces, lo más trascendental de acá, sin duda alguna, es que tenemos el valor de pKa. Yo ya he predicho varias estructuras. No es mi intención en este video ponerme a dibujar y predecir moléculas a cada rato. Es cosa que ustedes también eh, conozcan la plataforma y puedan ir prediciendo valores. Se van a dar cuenta que es bastante útil. Pero un eh, contra que tiene desde el punto de vista de la comodidad, que si ahora yo quisiera modificar este... Ácido benzoico, y nosotros apretamos aquí para atrás, tenemos que volver a dibujar porque nos carga solamente en código SMILE la molécula. Pero tendríamos que dibujar acá de nuevo en la plataforma. Y cuando uno aprieta acá, carga la pequeña ventana en blanco. Tenemos que de nuevo dibujar la molécula desde cero. Así que eso es bastante desagradable y tedioso, sobre todo cuando uno está prediciendo estructuras eh, tipo fármaco, ya más grandes o con centros quirales, etcétera se complica mucho más. Yo he predicho varias estructuras y he podido ver que hay una buena correlación entre los valores predichos, algunos fármacos también, muy buenas las predicciones en términos generales y se ve que la plataforma es capaz de discriminar entre efectos inductivos y efectos de resonancia, así que lo recomiendo, creo que es útil, el compromiso que eh, piden ellos los chinos es que se cite la plataforma cuando alguien utiliza esto, sobre todo con fines de eh, estimar algún valor, para reportarlo dentro de alguna publicación. Espero que este video haya sido de ayuda y que puedas utilizar esta plataforma para predecir tus valores de PK A.